Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día, en donde en este día, en cada viernes, les recuerdo, iniciamos con un poco de la información relacionada a los espectáculos, a la cultura y a la música, entre algunos otros temas, principalmente dentro de lo que es la ciudad de Puebla, la capital poblana. Y bueno, dentro de uno de los aspectos que en este caso y en esta ocasión les vamos a platicar, que no tiene, o no va a tener presencia dentro de lo que es el estado de Puebla, pero que sí le vamos a poder mostrar más adelante dentro de alguno de los programas que también trabajamos a través de Garco Producciones, es el Vive Latino, que bueno, pues se realizará este 18 y 19 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México, con grandes artistas en su edición número 18, y de la cual, como les comentábamos hace unos segundos, le vamos a estar mostrando parte de lo ocurrido durante estos 2 días de fiesta musical a través del programa Black to Rock, que se transmite cada viernes, todos los viernes a las 5 de la tarde, con una repetición los miércoles en el mismo horario a través de este canal Metrópoli Televisión. Por otro lado, el escenario del festival Qué Chula Cholula se engalana este 18 de marzo para recibir a una cantante italiana de talla internacional, Filippa Giordano, reconocida como la diva de la ópera pop, quien los deleitará con su inigualable talento y belleza cuando se presente a las 8 de la noche en el Parque Soria de San Pedro Cholula. Noche de Museos también, por otro lado, es un programa que se creó con la intención de difundir y acercar a los poblanos y visitantes a estos acervos de arte, ciencia y tecnología, así que es hora de un tour cultural por la ciudad y los museos participantes con atención hasta las 21 o 22 horas con entrada gratuita a partir de las 5 de la tarde a todos los visitantes para este sábado 18 de marzo. En otra más de la información, para los amantes de la lectura, les platicamos acerca de la FENALI, la Feria Nacional del Libro BUAP, la cual se concibe como el punto de encuentro entre el lector y la diversidad literaria en nuestro país. Se caracteriza por la difusión de la producción editorial académica, así como por la intensa actividad artística y cultural. Este sábado a las 11 y 12 horas se impartirán 2 conferencias, mientras que el domingo 19 podrán disfrutar del andador cultural a partir de las 13 horas y a las 16 horas la charla El Quijote de la Mancha. Pero eso no es todo, porque hasta el 26 de marzo culmina esta Feria Nacional del Libro con diferentes actividades en el Complejo Cultural Universitario de la UAP. Así es que, pues ahí está, pues esta serie de eventos que se estarán realizando durante este fin de semana prácticamente y principalmente dentro de la ciudad de Puebla. Por otra parte, ya adentrándonos en la información que les hemos preparado para este viernes, ya 17 de marzo de 2017, y precisamente en lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, presentan iniciativa para contratar a discapacitados en ayuntamientos tlaxcaltecas. Como parte de las tareas legislativas, este jueves se presentó ante el Pleno una iniciativa orientada a la inclusión de personas con discapacidad en la ley municipal. De acuerdo con lo expuesto ante el Pleno, se busca que el 2% de la plantilla pública administrativa de los ayuntamientos quede conformada por personas con discapacidad, informó el presidente de la mesa directiva, Naum Atonal Ortiz. Por ley, todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, más que a veces fingimos demencia y afectamos los derechos de las personas con otra capacidad, ¿no? Aunque sabemos que son intelectuales, pero se violentan sus derechos, que se les incluya laboralmente y con todas las garantías como todas las personas, porque eso lo marca la ley, ¿no? Entonces, aparte de eso, la atención médica, el transporte, en todos los sentidos, ¿no? Y les pareció muy bien también aceptada. En Tlaxcala, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, habitan 39.863 personas con discapacidad, de las cuales las económicamente activas ocupadas son 12.030 personas y las desocupadas son 819. Ante estas cifras, el legislador señaló la importancia de integrarlos al sector laboral. Ha sido mínima la aceptación, por eso es que urgía
esta iniciativa, porque repito, ¿no? Yo creo que todos tenemos como ciudadanos mexicanos los mismos derechos, pero ni tanto el gobierno estatal, municipal, en las dependencias se les da realmente ese respaldo, ¿no? Otra iniciativa presentada en sesión fue la que busca reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Ambas fueron turnadas a comisiones para su análisis y, en todo caso, su aprobación. Por otro lado, Valquírico presenta su programa de ópera gala a realizarse el próximo 31 de marzo. 300 personas podrán disfrutar de la voz de 5 cantantes de ópera mexicanos con fama internacional, además de una pianista de origen ruso, quienes se presentarán el próximo 31 de marzo en la Carpa Triana del pueblo Valquírico. La Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala, en conjunto con representantes del gobierno estatal, presentaron el programa de este evento, el segundo realizado en Tlaxcala, de acuerdo con Joaquín Aces Perdomo, socio fundador de Valquírico. Es un evento de gala, es un evento formal, y estamos acompañados por los mejores exponentes de la ópera que hay en el país, ¿sí? Y con un compromiso muy fuerte, como todo lo que hacemos en Valquírico, por impulsar los nuevos valores, ¿sí? No nada más traer a la gente de renombre, ya nos irá explicando Marisa quién es quién y cómo se va a dar el evento, pero el interés nuestro en esta institución es el que los jóvenes tengan un espacio, que tengan dónde irse a presentar, que los veamos en todos los niveles, que los conozca su gobierno, que los conozca su pueblo, que los conozca su estado, que los conozca Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, el DF en este caso, que es donde estamos atacando más para este evento, y que tengan una plataforma para crecer. Los artistas que se estarán presentando en la ópera de gala son los tenores Rogelio Marín y Leonardo Sánchez, las sopranos Iracema Terrazas, Cristina Nakat e Isabel Merino, además de la pianista de origen ruso, Elena Ananyeva. Marisa Muñoz Larios, directora de la Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala, dio más detalles sobre el evento. En esta ocasión no es una ópera completa, son arias de ópera famosas a nivel mundial que todos realmente conocemos, pero también la parte importante, va a haber un traductor, bueno, va a haber una traducción de lo que se está cantando para que la gente vaya entendiendo de qué se trata. Y bueno, va a haber un poco de zarzuela y también va a haber música mexicana. Entonces es un programa muy rico que todo mundo va a disfrutar. En este contexto, Aces Perdomo señaló que este evento será el parteaguas para dar inicio a una cofradía entre empresarios de Puebla y Tlaxcala que buscarán detonar la cultura en la región. Asimismo, hoy queremos presentarles la cofradía cultural de Valquírico, la cual en este evento en particular se une a la asociación para traer y comenzar a traer eventos de toda índole cultural a la zona. Desde nuestro evento mayor, que es este, hasta en su momento traer cuentacuentos los fines de semana, traer los títeres de Huamantla, a ver qué nos traemos de Apizaco y a ver qué traemos de cultura nacida en el estado de Tlaxcala para en este su casa hacer un escaparate de todo aquello que Tlaxcala culturalmente tiene que ofrecer. De acuerdo con los organizadores, debido a la importancia del evento, de los 300 lugares ofertados, únicamente quedan la mitad disponibles. Si usted está interesado en acudir a este evento, puede solicitar mayor información a los teléfonos 241-412-7003 y al email contacto@aet.com.mx. Finalizamos con lo relacionado a algunos de los lugares hasta donde llega la señal de este canal.
precisamente dentro de lo correspondiente, pues a algunos de los municipios del, de la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, y es que pues pasa de desapercibido aniversario luctuoso por tragedia en Tepactepec, Nativitas. El olvido marcó el cuarto aniversario luctuoso de la explosión del 15 de marzo de 2013 en la comunidad de Jesús Tepactepec en Nativitas, en donde poco después de las 15 horas se alertó a los cuerpos de seguridad y de rescate que al desarrollarse una procesión religiosa, la quema de un cohetón encendió varias gruesas de artefactos pirotécnicos, desencadenando una serie de explosiones que alcanzaron a los feligreses, por lo que elementos de los tres órdenes de gobierno, incluidos los del gobierno poblano, se sumaron a las labores de rescate para brindar apoyo y atención a las víctimas, aunque poco se pudo hacer, ya que 30 personas perdieron la vida y varias decenas más resultaron lesionadas. Sin embargo, con un minuto de silencio, al finalizar la sesión de este jueves, los diputados locales recordaron a las víctimas de Tepactepec, de lo cual el presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso Local, Jesús Portillo Herrera, enfatizó en la necesidad de concientizar a la ciudadanía para evitar la quema de material pirotécnico, por lo que exhortó a los presidentes municipales a reforzar la seguridad y vigilancia en los diferentes festejos en honor al santo patrón de sus comunidades y en sus tradicionales ferias, para que quienes pretendan hacer alguna quema cuenten con los permisos y con las medidas necesarias de seguridad. Pues ahí esta información relacionada pues a este aniversario luctuoso de las víctimas de Jesús Tepactepec, allá en Nativitas del año 2013, allá dentro del vecino estado de Tlaxcala. Cambiando de información y yéndonos a lo relacionado dentro de lo que es la región de Texmelucan, descubren cadáver de un masculino en El Verde. El cadáver de un hombre fue hallado la tarde del miércoles en terrenos de cultivo de San Lucas el Grande, Junta Auxiliar de San Salvador el Verde. El hallazgo fue reportado por labriegos de la comunidad, por lo que al lugar acudieron autoridades policiales confirmando que en el paraje La Presa se encontraba el cuerpo ya sin vida de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien tenía atado un cordón al cuello, por lo cual se dio aviso a peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento del cadáver, que quedó en calidad de desconocido. Por otro lado, realizarán 11º equinoccio de primavera en Tepaclasco este 21 de marzo. Con muestras gastronómica, artesanal y artística, el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan prepara la 11ª edición del equinoccio de primavera en la zona arqueológica de San Cristóbal Tepaclasco, ante lo cual el presidente Rafael Núñez Ramírez invitó a los visitantes locales, nacionales y extranjeros a recargarse de energía y a una convivencia familiar este 21 de marzo en el Cerro del Totolquemec a partir de las 11 horas. Además, aunque durante la conferencia de prensa en la que presentaron los pormenores del evento, autoridades municipales coincidieron que entre los atractivos culturales existen 962 piezas arqueológicas que se encuentran en la Presidencia Auxiliar de San Cristóbal Tepaclasco y que son referencia histórica del municipio texmeluquense. Así es que si usted tiene oportunidad de visitar esta zona, este lugar de San Cristóbal Tepaclasco este 21 de marzo, pues aproveche y hágalo para recargarse de energía durante este 11º equinoccio de primavera en San Martín Texmelucan. Lo invitamos a que siga con nosotros, vamos a una muy breve pausa, continuamos con más de la información después de esta pausa. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más.
Funerales Oliver. Certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Funerales Oliver, cumpliendo 20 años a su servicio, gracias a su confianza. Era la carrera del año y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero a veces suceden cosas que uno no puede explicar. Cuando veo a otro con menos que yo. Cosas que son más importantes que ganar. Tiene más valor. Veo su sonrisa y me olvido. No recuerdo quién ganó la carrera aquel día. Es muy importante. Pero nunca olvidaré cómo me sentí. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a este segundo bloque de información que le hemos preparado para este viernes 17 de marzo. Shoscla es sede de curso y talleres que benefician a los adultos mayores. Con el objetivo de apoyar a los adultos mayores en temas vulnerables, Benedict Pérez Romero de Hernández, presidenta del Sistema Municipal DIF, junto con su esposo, el alcalde Miguel Ángel Hernández Ramírez, el delegado federal del INAPAM, Malco Ramírez Martínez, Francisco Juárez Papaqui, delegado regional del INAPAM, y la ponente Magnolia Cantero Moedano, dieron inicio a los cursos-talleres sobre manejo de duelo y envejecer una aventura, dirigido a los diferentes sistemas municipales DIF de la región 4 y 5, realizado en las instalaciones de la estancia de día Marta Erika en San Miguel Xoxtla. Al respecto, la presidenta del CEMEDIF agradeció la disposición y dinamismo para abordar diversos temas, como el de brindar la orientación y apoyo a las personas que han sufrido el fallecimiento de un ser querido, entre otros, con los cuales se busca apoyar a los abuelitos y abuelitas del estado. Por otra parte, dentro de alguno de los otros municipios que conforman el octavo distrito, edil de Juan Cebonilla les falla nuevamente a sus habitantes con informe de logros durante su gobierno. Habitantes del municipio de Juan Cebonilla confirmaron que ni por escrito ni en sesión pública de cabildo, el alcalde Filemón Aguilar Rodríguez rindió su tercer informe de labores, el cual está obligado a dar cada año en los primeros 15 días del mes de febrero. Y es que de acuerdo al portal Diario Cambio, los ciudadanos recordaron que hace un mes el edil anunció de la cancelación del acto protocolario a través de perifoneo, ante lo cual Filemón Aguilar prometió entregarles por escrito copias de sus logros del tercer año de gobierno. Sin embargo, hasta el momento el edil nuevamente no ha cumplido y además los inconformes agregaron que la cancelación del evento se debió a las protestas en contra de la presunta privatización del agua, que bueno, pues aquí también les hemos venido contando sobre este tema relacionado a algunos municipios del estado de Puebla. Por otro lado, mediante programa municipal CEMEDIF Huejotzingo entrega despensas a familias vulnerables, con la finalidad de brindar a las familias de grupos vulnerables una adecuada alimentación, así como ayudar a su economía a través del programa municipal Transformando tu Alimentación. El presidente municipal de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, y su jefe Flores Bravo, presidenta del CEMEDIF de Huejotzingo, realizaron la entrega de 200 despensas beneficiando a 100 familias del municipio. Al respecto, Flores Bravo dijo que este programa se creó para beneficiar a los adultos mayores en desamparo, madres solteras y niños con discapacidad, pero principalmente a las personas que no cuentan con ningún apoyo del gobierno federal. Asimismo, invitó a los beneficiados en preparar las recetas recomendadas en los trípticos que se integran en cada despensa, ya que cumplen con ser saludables para toda la familia, así como los productos mismos de cada apoyo entregado. Y ya para ir finalizando con nuestra información de este día, edil de Huejotzingo coloca primera piedra de primaria Paseo de los Sauces en Huejotzingo.
con una inversión de poco más de 17.5 millones de pesos. Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal de Huejotzingo, inició la construcción de 6 aulas, anexo sanitario, dirección, cercado perimetral y obra exterior del Centro de Educación Primaria Paseo de los Sauces, una obra gestionada en colaboración con el Consorcio Constructor de Viviendas Aram para beneficio de toda la población. Voy a platicarles acerca de los datos en relación a lo que nos tiene reunidas y reunidos esta mañana. Es algo muy importante. Estamos hablando de la inversión más importante que puede hacer un nivel de gobierno, ya sea municipal, estatal o federal. Estamos hablando de inversión educativa histórica para esta región del Paseo de los Sauces, pero también una inversión histórica a nivel municipal. Estamos hablando nada más y nada menos que de la construcción al 100% en su primera etapa de la escuela primaria de Paseo de los Sauces, Casa Sara. Esa es la buena noticia, padres de familia, esa es la buena noticia. El 100% venimos a darle el banderazo de inicio el día de hoy, supervisora, presidenta del Comité de Padres de Familia, cuerpo docente y directora. De eso estamos hablando. Una inversión cuyo terreno es un costo aproximado de 12 millones de pesos. En pocas palabras, estamos hablando de una inversión integral para los 6 grupos de primaria, plaza cívica, rejacero y la fachada principal como barda perimetral, y estamos hablando del anexo sanitario y de una vez de la dirección de la institución. O sea que es una primera etapa al 100% que se va a construir. Con esta última nota hemos llegado a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día. Recordándole, nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal para darle a conocer la información más relevante generada dentro de aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal, de algunos de los municipios del octavo distrito y por supuesto de la región. Así es que síganos en cada una de nuestras emisiones y por supuesto no se olvide de participar, de asistir a algunas de las de los eventos que aquí les vamos dando a conocer cada fin de semana, cada viernes, o de aquellos que se realicen en el lugar en el que usted se encuentra. No, por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Pásela muy bien, que tenga un gran fin de semana. Esto fue todo, eso fue Noticias al Día.